amigos y amigas, bienvenidos a mi canal Tejiendo con Lulú. Mi nombre es Lourdes Navarro, Lulú Navarro para las amigas. Y en esta ocasión traigo para compartir contigo cómo hacer esferas navideñas a crochet con una técnica muy fácil de tejer. Estas esferas las puedes hacer del tamaño que tú quieras, los colores que tú tengas en casa, y la verdad te van a quedar muy muy bonitas a la hora de decorar, ya sea tu árbol de Navidad o para ponerlas en cualquier otra decoración. O de hecho estaba pensando hasta ponerla muy decorativa en el visor del carro. Entonces los materiales que vamos a usar van a ser materiales, puedes usarlos de algodón, de lana o de cualquier material que tengas ahí sombrante que sean relativos los colores a la Navidad. Entonces yo estoy usando estos colores metálicos de esta marca que nunca me patrocina, ya debería patrocinarme, pero aquí es la que encontramos más económica. Es un color metálico en los tres colores que voy a usar para esta ocasión, que van a ser el rojo, el verde y el blanco. Y tienen como unas cositas así, no sé si la cámara lo distinga, así como brillitos, que se van a ver muy bonitos en este tipo de esferas tejidas. Es como les digo, van a ser bien fáciles y pues comencemos. El gancho que voy a estar usando es del 3.5, vamos a usar aguja estambrera y poco de fibra para el relleno de estas esferas. Como les digo, va a ser fácil y los materiales realmente no van a ser muchos los que vas a necesitar. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Primero voy a empezar con el color verde. Hago un nudo dejando un hoyito dentro de él para poder empezar a trabajar. Voy a meter mi gancho de crochet y voy a sacar la hebra. Ahora aquí lo que voy a hacer, 1, 2, 3 cadenas, y dentro de este arito que he hecho voy a meter 16 varetas, de las cuales con la cadena que he levantado ya llevaría 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y las 16 varetas. Aquí las tenemos ya. Voy a jalar un poquito esta hebra y una vez que tengamos lo más cerrado posible este arito que hemos puesto todos los puntos, vamos a unir en punto deslizado. Hago una cadena y corto la hebra. Con tu aguja estambrera, esta hebra que ha quedado aquí la vamos a rematar para que no se nos vayan a abrir los puntos. Y cortamos la hebra al ras. Y así nos ha quedado nuestra primera ruedita de 16 varetas. Vamos a hacer otra exactamente con las mismas medidas, con los mismos puntos y haciendo la misma técnica.
Y así hemos tenido las dos rueditas de color verde que vamos a empezar. El siguiente color que voy a poner va a ser el color blanco. Tú puedes jugar con tu gama de colores, puedes poner todos los colores que necesites. Yo estoy haciendo los colores tradicionales que se usan para la Navidad, pero si tú tienes un color temático, lo puedes hacer con los colores que tú estés decorando tu casa, o lo puedes hacer de un solo color, también se vería bonito. Vamos a hacer con el color blanco. Voy a agarrar la hebra y voy a hacer un giro de 360 grados con mi gancho de crochet y voy a sacar la hebra. Voy a jalar y de esa manera mi gancho ya quedó con la hebra de estambre para poder trabajar. Vamos a empezar a tejer la segunda vuelta de esto, y no importa que empieces por donde sea, no tiene un lugar de empiezo. Voy a meter mi gancho de crochet, lo voy a sacar, voy a mover la hebra para adelante y voy a sacar una primera cadena. Voy a levantar dos cadenas más, hago una lazada y aquí en el mismo espacio voy a sacar una, dos sacadas y tres sacadas. Hago una cadena para separar. Me voy al siguiente espacio. Esta hebra ya la puedes aventar para atrás. Y sigo en el siguiente espacio que quedó entre vareta y vareta. Meto mi gancho de crochet nuevamente. Hago una sacada nada más. Nuevamente en el mismo espacio. Hago otra lazada, meto el gancho, saco nuevamente y hago una sacada. Me han quedado las dos varetas dentro del gancho de crochet y ahora las voy a sacar juntas, tres, uno con el otra, y así quedaron. Hago una cadena y repito la acción. Meto en el otro espacio con una lazada. Meto mi gancho de crochet en el espacio, saco la hebra y me han quedado tres hebritas. Entonces voy a sacar una primera sacada y no voy a cerrar. Hago una lazada y en el mismo espacio saco la hebra. Vuelvo a sacar una primera sacada de dos hebras y me han quedado nuevamente las tres hebritas sobre el gancho de crochet. Hago una sacada de estambre y saco nuevamente dos hebras y me han quedado dos, entonces las vuelvo a sacar, y así es como voy a hacer. Hago una cadena y repito nuevamente la acción en el siguiente espacio, y aquí voy a ir tratando de esconder la hebra que me ha quedado de color verde de la vuelta anterior. Entonces hago una sacada, vareta de una sacada, cierro las dos juntas y por último uno a la cadena que me ha quedado del otro motivo anterior. Hago nuevamente una cadena, me voy al siguiente espacio, voy escondiendo la hebra, hago una sacada, hago una lazada para hacer otra vareta, hago una sacada, me quedan tres hebras, saco las primeras dos y el último las uno a la cadena. Una cadena nuevamente y me voy al siguiente espacio, y así voy a ir repitiendo cada uno de los motivos haciéndolo de esta manera. Con la última cadena que hiciste, vas a unir a las primeras tres cadenas que levantaste. Punto deslizado, una cadena y vuelves a cortar la hebra.
vas a hacer lo mismo con la otra redita que tienes. Pues aquí ya tenemos listas las dos rueditas. Ahora vamos a combinarla con el color rojo. Voy a agarrar mi estambre igual, voy a hacer un arito, meto mi gancho, giro 360 grados y hago una cadena. Estiro la hebra y inserto mi gancho de crochet en uno de los espacios que dejamos de la cadena extensiva que hicimos para separar estos motivos. Aquí voy a meter mi gancho de crochet. Saco la cadena, saco la hebra, perdón, y hago mi primer cadena. Sigo aventando mi hebra hacia el lado izquierdo para poder seguir trabajando. Voy a hacer dos cadenas más y aquí dentro de este espacio voy a meter tres varetas. Dos y tres. Las varetas van a ser de dos sacadas. Brinco al siguiente espacio y meto una, dos y tres varetas, al mismo tiempo que fui escondiendo la hebra. La puedo hacer para atrás ya, meto en el siguiente espacio y repito, una, dos y tres. Me voy al siguiente espacio y vuelvo a tejer tres varetas más. Y así voy a ir metiendo tres varetas en cada uno de los espacios y esto se va a ir viendo así. Noten que vamos a ir escondiendo las hebras. Las hebras quedan escondidas y si quieres las puedes ir cortando o si no las dejamos como sea, si no nos van a estorbar porque esto va a ir relleno. Por último uno, corto la hebra y estiro y quedo en espera para terminar esta también. Al terminar la segunda ruedita que ya tenemos aquí, vamos a unir también con punto deslizado en la tercera cadena de la primera que hicimos para simular esta vareta falsa. Aquí voy a hacer punto deslizado y no voy a cortar la hebra. Voy a unirlas ahora poniendo la parte que nos quedaron detrás juntas para que nos quede la cara del derecho por ambos lados. Entonces, a partir de aquí voy a agarrar mi gancho de crochet. Esto lo puedes cerrar tanto con gancho de crochet o la aguja estambrera. El resultado va a ser casi el mismo. Voy a meter mi gancho, voy a sacar la hebra y voy a deslizar el punto. Meto mi gancho en el siguiente espacio y deslizo el punto. Nótese que cuando estás metiendo en el espacio también te tiene que salir igual del otro lado. Son los mismos puntos de varetas, así que no te van a sobrar ni te van a faltar puntos. Y vas a ir tejiendo solamente así, metiendo el gancho, jalando la hebra y deslizando el punto. Metes el gancho, jalas la hebra y deslizas el punto. Thank you.
cuando ya tengas un espacio que te falte poco para terminar de tejer, jala la hebra y entonces aquí vamos a usar la fibra sintética o relleno, como le pues llamen ustedes, y vamos a introducirlo dentro de nuestro tejido. No lo vamos a rellenar tanto, nada más es como para que dé volumen. No te tiene que quedar tampoco tan duro, así suavecito, como le vuelvo a repetir, nada más para que les dé volumen. Y así, ya con eso, ahora vamos a terminar de cerrar nuestro tejido. Y así ha quedado ya terminado. Dale una estiradita. Fórmale bien con tus manos para que te quede bien bonita tu esfera. Ahora, con la hebra que vayas a usar para lo que vaya a ser el colgante, puedes usarla hasta del mismo color. Si lo hubieras querido, yo lo voy a usar en color blanco. O inclusive hasta color de las ramas que tengas tu árbol de Navidad, si es que la quieres para ornamento, para que no se distinga. En este caso yo la voy a hacer blanco porque mi árbol es nevado. Entonces voy a hacer una hebra más o menos larga, la voy a doblar por la mitad y aquí por donde terminé, donde hice el remache, voy a pasar el gancho de crochet y voy a sacar las dos hebras que tengo aquí. Eso es. Que me quede así. Voy a estirar un poco y estas dos hebras que tengo largas las voy a pasar por el medio de esto y voy a jalar. De esa manera ya me ha quedado mi esfera agarrada. Ahora aquí con estas dos hebras voy a determinar qué tan largo quiero yo mi colgantito. Y voy a hacerle un nudo. Aquí se me ocurre que la puedes decorar con piedritas. Si la tuvieras, para darle la terminación de madera, si no lo dejas sostener. A mí se me acaba de ocurrir ahorita, ¿eh? No crean que por eso no se las puse en la lista de materiales. Como ven, ya inserté aquí la aguja. Voy a pasar una maderita de estas que tengo yo. Usando solo las de color verde, porque aquí tengo verdes, blancas, todo este tipo de bolitas de maderita. También las puedes conseguir ahí donde venden materiales para manualidades y no son caras, ¿eh? Voy a hacerle un nudo para que no se nos vayan a salir. Voy a hacerle otro. Así ya no se me sale. Y ya por último acá arriba le vuelvo a hacer otro para que sirva de colgaderita. Ya nada más cortamos. Y eso es todo, chicos y chicas. Ya sea que la quieras hacer con maderita sencilla, de cualquier manera, esto te queda bonito. Esta la dejé sencillita, está hecha con otro material y como ves quedó un poquito más chica. Esta me gustó porque al último usé un estambre como que viene de color navideño, que viene combinado el color verde, blanco y rojo, y el color blanco me gustó porque simula como una pequeña estrellita aquí, y esta pues no, los colores no vienen matizados o como ¿cómo se les dice?
Bueno, yo no sé cómo le puedan llamar, pero viene con varios colores en el estambre. No lo tengo aquí en la mano. Entonces, hasta aquí este video. Espero te haya gustado, que te ayude a hacer tus adornos navideños para tu casa, para regalo o quizás hasta para vender. La verdad, ahorita en tiempos navideños son las cosas que, aparte de que se ven bonitas, lo podemos hacer con nuestras manos, lo podemos lucir y, ¿por qué no?, hasta ganar un dinerito extra si así lo necesitamos. Entonces, hasta aquí este video. Regálame un dedito arriba si este video te ha gustado, te ha parecido interesante. Si lo vas a aplicar en tus decoraciones, toma una foto, compártela y yo con gusto la publico. Mándamelas a mi correo electrónico si quieres que yo publique algunos de tus trabajos que hayas hecho, de que yo haya subido, al correo electrónico de tejiendoconlulu@gmail.com. Y te invito a que te suscribas a mi nuevo canal de dos agujas, que también ahí vamos empezando. Y el 2024, si Dios nos lo permite, de vida y de tiempo, vamos a subir muchas cosas bonitas también, tanto en prendas, manualidades y decoraciones. Así que te invito a que te suscribas. El canal se llama Tejiendo con Lulú a dos agujas. En el transcurso del video te lo voy a ir poniendo para que ahí te espero, me vea los videos también y espero tu apoyo. Así que nos vemos hasta un nuevo video tutorial. Se me cuidan, se les quiere. Bye.